Nos están sacando los jornaleros. ¿Quién? El nuevo dueño del Búcaro les está ofreciendo paga doble por día y ya se fueron 10 sin avisar. ¿Y alguien sabe quién es el nuevo dueño del Búcaro? Dicen que es un extranjero. Ahora también es un fantasma. Y he venido para que entre todos construyamos un sueño. Continuamos con los avances de la novela más exitosa hasta el momento de la televisión colombiana, Devuélveme la Vida, del canal Caracol. Y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 14 para el próximo lunes. Como sabemos, Joaquín le tocó irse del pueblo por seguridad de su familia y logró hacer su vida en Estados Unidos. Pero nunca ha olvidado a Mariana ni tampoco lo que le hicieron. Así que su sed de venganza lo hace volver varios años después y el tiempo lo ha convertido en otra persona muy diferente físicamente. Y por lo visto, muy rico. Tan rico que compró su propia hacienda y según el avance piensa ser un patrón justo con sus empleados y les pagará el doble de lo que les pagan los escárate. Y lógicamente al existir una mejor paga, los empleados están cogiendo para la hacienda de Joaquín y los escárate se están quedando sin esclavos que hagan su trabajo. Así que Rogelio está viendo un gran problema en este asunto. Aquí yo quiero que ustedes hagan parte también de la bonanza, que seamos una familia. La llegada de Joaquín empieza a alterar a los Azcárate. Hay que hablar con él. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mariana Azcárate, vengo a hablar con el señor. El señor no está. Devuélveme la vida. Pero la que quiere tomar el problema de frente y no dar espera es la misma Mariana, quien decide ir personalmente a la hacienda de Joaquín y sin ninguna educación y con ínfulas de grandeza va entrando sin permiso a donde no la han invitado. Obviamente ella no sabe que su rival es Joaquín. En el avance se ve que mientras entra Mariana pone cara de asombro y por su parte también Joaquín lo hace. El avance nos hace creer que es porque ellos dos se vieron, pero yo creo que es por otra cosa.